لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري. Sabemos que Francisco viene en el nombre del Señor, él es el pastor de la iglesia. This change will, which is inevitable, will actually come to Angola. Denunciar a grave violação desse ataque sistemático aos direitos dos povos indígenas. Viene a traernos el mensaje de la paz. Bienvenidos a la edición internacional del noticiero de la televisión pública. Como todos los sábados, vamos a estar hasta las 14 compartiendo con ustedes las noticias del mundo, tratando de entender en las noticias de este mundo tan convulsionado y a veces tan difícil de comprender, analizándolo desde Buenos Aires y para todo el país. En medio de la guerra de Siria, Hezbollah busca su destino fuera de sus fronteras, busca proyectarse como cercano a Irán y también reacomodándose de cara a lo que ocurre en el Golfo Pérsico con Arabia Saudita y los Estados Unidos. ¿Quién mira con preocupación este reacomodamiento? Israel. Y en Brasil, la justicia obligó al presidente Michel Temer a dar marcha atrás, a suspender un decreto que habilitaba la explotación minera en una zona que es una reserva. Sin embargo, pese a esta decisión de la justicia y a su vez del presidente Temer, ya hay otro proyecto, el de Belo Monte, que es una represa que ya está tramitando los permisos para operar en la misma región. Tras casi 40 años de gobernar con mano de hierro, José Dos Santos deja la presidencia de Angola, pero la deja en manos de uno de sus ministros, João Lourenço, después de ganar las elecciones con el 61% de los votos. Lejos quedaron los tiempos heroicos, históricos del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, que logró justamente la liberación en el año 74, porque lo que deja Dos Santos es un gobierno muy manchado por las sospechas de corrupción, prácticamente convertido en un rasgo sistemático de su gestión, y una pobreza que afecta prácticamente al 70% de la población con enormes desigualdades. Gran expectativa por la llegada del Papa a Colombia el miércoles para una visita de 4 días en la que llega precisamente como respaldo a los acuerdos de paz. No está previsto que haya una reunión con la FARC como partido político, con la FARC oficial del día de hoy. Sin embargo, va a estar en Villavicencio con las víctimas y posiblemente también tenga encuentros con aquellos que estuvieron del otro lado de la guerra civil. Vemos un informe y lo analizamos. Noticia trascendental para Colombia, la visita del Papa Francisco. Recordemos, estará en Bogotá. El 6 de septiembre, el Papa Francisco llegará a Colombia en una visita que incluirá varias ciudades: la capital, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. La trascendencia de esta gira, que el Vaticano siempre califica como pastoral, está conectada con el reciente acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que ya está discutiendo con qué forma y en qué términos se presentará en la vida política colombiana. El lema principal será «Demos el primer paso», en referencia a esta etapa del post-conflicto en el país sudamericano y que incluso tendrá su canción a modo de himno. El himno es el resultado de muchas ideas, de la reunión de muchos esfuerzos, y bueno, es lo que ustedes pueden escuchar, es lo que queremos transmitirle al mundo, alegría. Colombia te recibe hoy unida. En Bogotá, Francisco será recibido por el presidente Juan Manuel Santos y la convocatoria será Vida y Familia. Atendamos las enseñanzas del Papa Francisco. A eso invito a todos los colombianos, a atender las enseñanzas del Papa Francisco y demos unidos el primer paso hacia esa reconciliación. En Villavicencio, Francisco dará su mensaje más importante. El eje estará puesto en la reconciliación en Dios con los colombianos y con la naturaleza.
mientras que el último día en Cartagena estará dedicado a la defensa de los derechos humanos. El viaje tendrá como único destino a Colombia y abarcará 4 días enteros en este país, que es un periodo muy consistente si lo comparamos con la duración ordinaria de los viajes pontificios. Gran parte de los oficios y actos se llevarán a cabo desde el lugar en donde se encuentra la tumba del denominado gran apóstol defensor de los derechos humanos, el jesuita San Pedro Claver. Los alcances de la visita papal son sin duda también políticos, con el explícito respaldo al proceso de paz. En Villavicencio, Francisco encabezará un encuentro con cerca de 5.000 víctimas del conflicto armado. Para nosotros es fantástico, extraordinario, que venga el Santo Padre y que digamos para nosotros las víctimas que nos dé su bendición. Según explicó el coordinador de la visita, Juan Guillermo Zuluaga, habrá 4 oradores, 2 de ellos víctimas y 2 más que son, dijo, victimarios. Sin embargo, no está programado ningún contacto con dirigentes de las FARC, aunque sí existió una invitación directa de parte de Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, exintegrante del secretariado de la organización, quien afirmó que está dispuesto a encontrarse con el Papa. Aunque Colombia aún debe sortear varios pasos para llegar a la paz total, varias voces esperan que la presencia de Jorge Bergoglio propicie el acuerdo todavía pendiente con el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla que se apoya también en la teología de la liberación. Las negociaciones se llevan a cabo en Ecuador y avanzan lentamente, pero el Ejército de Liberación Nacional sigue activo. Este 28 de agosto bombardeó el oleoducto Cañón Limón, lo que provocó un derrame en la quebrada El Carmen y el río Simaña, al norte de Santander. Este cese al fuego en el cual estamos trabajando, que sería temporal, es decir, no es el cese al fuego definitivo al final del proceso, sino que es un cese al fuego temporal y bilateral, tiene un destinatario fundamental, que es la sociedad civil. Desde 1991, la Constitución Política planteó en Colombia la separación entre el Estado y la Iglesia. Un estatus instaurado en un país donde de los 49 millones de habitantes, 45 son católicos, según el Anuario Pontificio y las estadísticas de la Iglesia. Confirmar la fe, la esperanza que traiga pues el Papa para que nosotros seamos esos creyentes y creer en Dios, que es el único que nos puede sacar adelante. Colombia es uno de los 10 países con mayor número de católicos en el mundo, entre los que están Brasil, Estados Unidos, Italia, México y Filipinas. Francisco ya visitó Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, México y Cuba y planea en enero viajar a Perú y Chile, lo que evidencia la importancia que el Vaticano le asigna a la región, aunque sus viajes han sido múltiples y con diversos objetivos, con estadías en países tan disímiles como Corea del Sur, Egipto o Georgia. Los periplos siempre dejan una lectura política, como la presencia de Francisco en Grecia con los refugiados o su encuentro con el patriarca armenio. Es lo que se espera en Colombia, donde luego de 50 años de guerra interna y decenas de miles de víctimas, se inició un nuevo periodo de construcción institucional. Una instancia que deberán construir solo los colombianos. Tenemos la suerte de contar con un experto para analizar este informe y lo que va a ser la visita del Papa, un experto en sociología de las religiones. Gracias por estar acá, Fortunato Malimachi. No, gracias por invitarme a la TV Pública. Estábamos hablando, por supuesto, desde que llegaste, ametrallábamos a preguntas. No es la imagen más feliz la de ametrallar a preguntas, hablando del tema de Colombia, precisamente. Y de la paz. Y de la paz. Pero, sin embargo, hay mucha expectativa en lo que tiene que ver con esta visita del Papa, sobre todo porque se espera mucho de lo que va a ser su paso por Villavicencio. Se espera mucho porque apoya un proceso de paz muy fuerte, lo anunció en Cuba,
es la única vez que el Papa Francisco anuncia un viaje para 2 años después, diciendo lo de Cuba y la paz se liga con la paz que hay que lograr en Colombia. Y bueno, y ese proceso de paz me tocó estar muy cerquita el año pasado. La mayoría votó que no. Entonces, este es un viaje que apoya la paz, apoya a aquellos que están por la paz, y se encuentra, hay palabras, si uno lee un poco la prensa, muy parecidas a las que dice, una sociedad crispada, una sociedad dividida en dos, en el cual el Papa va a apoyar y fuertemente ese proceso de paz. Va a ir a 4 ciudades, en las 4 va a hablar de la paz, y después en cada una de ellas parece que va a especializarse un poco más. Y en Villavicencio se va a especializar sobre todo en el tema de pedir otra vez por la paz y sobre todo por el tema ecológico, aprovechando que va a ser la ciudad más hacia el este, hacia los llanos orientales. Recuerda que después de ahí es todo territorio ligado al Amazonas o al Orinoco, y va a pedir en un tema que es, él se ha convertido en una persona muy importante a partir de su Laudato Si sobre los temas de la ecología y ligados a la pobreza. Al mismo tiempo va a haber, seguramente van a trascender muchas historias de vida trágicas, porque se va a encontrar con gente que atravesó la guerra civil y que la vivió en carne propia. Y los desplazados, hay que estar, cuando visité varias veces, lo único que no conozco es Villavicencio, las otras 3 estuve, es un tema cotidiano, son miles y miles de desplazados, sea por la guerrilla, sea por la FARC o el ELN, sea por el Estado, y la cantidad de desaparecidos que también ha habido en cada una de esas ciudades, y ahí va a escuchar ese clamor para que el Estado y la sociedad den respuesta. Los desplazados es un tema complejo, porque está la tierra, al cual se le suma algo que veía al inicio de este programa, aún para el Brasil, es, me invitaron también, estuve el año pasado, es todos los territorios sagrados, de grupos afros, de grupos originarios, y también de Amish que están ahí en Colombia, que en este momento los han puesto para el fracking o para lo extractivo, donde también ahí hay un conflicto latente muy, muy fuerte entre los deseos de esas empresas de rentabilizar y los deseos de esas sociedades de respetar lo sagrado y sus tierras. Ahí hay un tema que también en estos días lo estamos conociendo. Antes de pasar a la mesa, te hago mi última pregunta por ahora, y tiene que ver con Venezuela, porque necesariamente estamos hablando de desplazados, y también lo que está pasando en Colombia es que está llegando gente de Venezuela, que es uno de esos conflictos que por ahora el Papa parece no haber podido mediar satisfactoriamente, ¿no? Me recuerdo la primera vez que vine a este canal cuando lo habían elegido a Francisco, y donde yo les recordaba que uno de sus grandes intereses era cómo reconstruir, fortalecer lo que en el lenguaje católico es la patria grande. Y que él iba a tratar de poner todo su empeño para lograr pacificar cierta armonía. En el caso de Venezuela lo viene trabajando bastante. Su secretario de Estado fue embajador. Su secretario de Estado acaba de venir ahora de Rusia a hablar con Putin para decir, por favor, trate de conseguir la paz. Creo que lo de Venezuela es una preocupación muy grande, y sobre todo, sabiendo que la Iglesia latinoamericana históricamente tiene conflicto con los Estados Unidos. Las declaraciones del presidente Trump de que si era necesario invadía, puso en alerta a la mayoría de las iglesias católicas, con los cuales varios de los estados tienen vínculos, para decir, por favor, impidamos, no aceptemos que haya ninguna invasión y buscar la paz también en Venezuela. No fácil. Claro. Te pregunta Jorge Elías. Será la tercera visita de un papa a Colombia. La primera en 1968, Pablo VI, Concilio Vaticano II. En ese momento, 2 años antes, la muerte de Camilo Torres, inspirador de la Teología de la Liberación. La segunda, Capicúa, 1986, Juan Pablo II. La tercera, ¿será mensaje pastoral o mensaje político? No hay papa que no tenga un mensaje político. Más, esta vez el propio vocero del Vaticano dijo, será un viaje político. Me parece que los papas, dada la organización de nuestras sociedades a nivel planetario, sus viajes son políticos y pastorales. Fíjense que en los 4 días, uno está dedicado a la vida, otro está dedicado al tema de los derechos humanos, otro va a estar dedicado a la ecología, y solo el de Medellín lo han puesto hacia las vocaciones. Sin embargo, en América Latina,
lo político y lo religioso desde Argentina y recorriendo todos los países va muy junto, y tratar de separarlo me parece que no ayuda, sino al revés, confunde. Esto es un viaje eminentemente político, eminentemente pastoral, y recordemos, en entre el sí y el no, cuando se vota el no, hay muchos obispos, sacerdotes católicos y la gran mayoría del mundo evangélico que aprovecha ese sí, ¿no?, para discutir el tema de matrimonio igualitario, aborto, familia, y triunfa el no. Me parece que el Papa va a decirles, apuesten por el sí. Bueno, innegablemente que lo político va a estar presente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? No es solo Venezuela el problema latinoamericano hoy, aunque parece el más incendiario en este momento, el tema del narcotráfico en México, que fue parte también de la visita que él hizo a México. Y hay una antesala con este viaje a otros que va a hacer a Perú, Chile. Quería preguntarle su opinión, ¿cómo ve esto, este mensaje del Papa en Colombia como primer paso de situaciones importantes que se vienen, como por ejemplo la salida al mar que reclama Bolivia y otros temas donde el Papa se pronuncia de alguna manera, a veces más y otras menos directamente? No, se pronuncia directamente sobre esta idea de que en América Latina esas injusticias, nombró varias veces el capital financiero como responsable. Cuando hable sobre el tema ecológico, va a aparecer todo el tema de las grandes empresas y la utilización del Orinoco y del Amazonas. Creo que sí, se expresa. Ahora, a tu pregunta, hay que ver después cada conferencia episcopal, cada estado, y en cada lugar esa diplomacia se viene. Diplomacia Vaticana, sea el tema que traten, yo veías, Angola, Siria, aparece. Es una diplomacia muy activa a partir de Francisco de querer recuperar una presencia de la Iglesia Católica en los grandes conflictos. En Venezuela estuvo, sigue estando, y sobre todo apoyando el proceso de paz. Es decir, en la oposición, usted bien sabe, hay diversos grupos, aquellos que se presentan a las elecciones en noviembre, diciembre, el papado y la Cancillería Vaticana está muy dispuesta a jugar sobre todo esa carta. Habrá que ver después si los grupos más ligados al actual gobierno acompañan o no. Fortunato, hablaste del tema de los desplazados y también del tema de los territorios. Y ahí parece, la información que llega es que hay conflictos latentes que tienen que ver también con la disputa que hay por ocupar los territorios que va dejando la FARC a medida que avanza el proceso de paz. Se está hablando inclusive de la presencia de paramilitares y todavía algunos hechos de violencia que siguen sucediendo. Inclusive hay un pedido de Naciones Unidas, o por lo menos uno de los organismos de Naciones Unidas, para que se permita el ingreso del Comité por la Defensa de las Desapariciones de Personas Afectadas por Desapariciones Forzadas, para poder también investigar hechos que no han sido investigados. Todo este proceso, que de alguna forma enturbia el proceso de paz o dificulta el proceso de paz, ¿cómo pensás que puede entrar en esta visita, en estos diálogos, teniendo en cuenta que, como recién decías, es un papa que se mete de lleno en los problemas y los encara directamente, ¿no? No, va a estar, a veces uno se olvida, va a Villavicencio, yo la busqué en el mapa, a mí me invitaron a Cali, Cartagena, Bogotá, Medellín, nunca a Villavicencio, es una ciudad chiquita, 500.000 habitantes. ¿Por qué? Y porque hay un tercio del territorio colombiano donde o la FARC estuvo presente y el Estado está poco presente. Ahí están todos estos temas. Yo insisto sobre el tema de la Amazonia porque acaba de haber, fíjate vos que organizó la Academia Pontificia un encuentro con la Javeriana la semana pasada, el derecho al agua es el derecho a la paz, tocando y vinculando los dos temas, porque esa es una zona donde grandes empresas multinacionales quieren ir a arrasar, insisto, extractivo, petróleo, deforestación, y hay una discusión muy fuerte, uno, que es un desarrollo sostenible hoy en Colombia, y las poblaciones, porque si bien hay desplazados, es un territorio con poca, a ver, poca, son 50 millones los colombianos, mucho más que la Argentina, donde las poblaciones son menores que en otros lados, e insisto con esto de los territorios sagrados, la última constitución de Colombia,
a diferencia de la Argentina, incluyó mucho el tema de los territorios sagrados, de los grupos afros, insisto, y de los grupos de los pueblos originarios. Que hay una, estuve el anteaño pasado en un encuentro sobre lo sagrado y la violencia y cómo. Y ahí ustedes van a ver fuerte presencia también de otros católicos, de otros grupos, sobre cómo defender los derechos ancestrales frente a las empresas que quieren aprovechar económicamente. Bueno, es un tema que cada vez va a estar más presente y donde los grupos religiosos son muy activos en defensa de esos pueblos, sean africanos, sean evangélicos, sean Amish. Entonces ahí hay donde el Papa se va a encontrar y yo sí creo que en Villavicencio va a ser claro de una defensa muy fuerte de todos ellos. Sobre los desplazados, Cartagena para mí es el ejemplo, ¿eh? Es el ejemplo de una ciudad que usted va a un lado, puro encuentro internacional, sale de ahí de Cartagena, va donde está la Virgen de Cartagena, mira, 1 millón de personas viviendo en situaciones de pobreza impresionante. El Papa va a hablar ahí y va a hablar justamente de cómo rehacer, no solo los desplazados, sino una sociedad donde la pobreza tienda a disminuir y donde va a hablar, recuerden otra vez, ese capitalismo financiero y extractivo, hay que ponerle límite. Te hago la última pregunta antes de decirte chau. Cuando asume Bergoglio, una de las cosas que se decía era que habían buscado a alguien con su carisma, precisamente por la gran cantidad de pérdida de fieles que había tenido la Iglesia Católica y que se imaginaba que la región era un lugar en donde había que ir a buscar nuevamente a esos fieles. ¿Sabés si ya hay cifras que digan que se está consiguiendo algo de eso? Si el CONICET sigue como en otras épocas y nos financia, a los 10 años tendríamos que hacer un estudio nosotros aquí en Argentina. No creo los que dicen que la presencia de un papa produce mayor cantidad de fieles. ¿Por qué? Porque ser fiel, participar del culto, transformar su religión, son procesos muy complejos, muy difíciles, muy racionalizados. Sí creo, pero este es otro tema este, sí creo que los estados en América Latina, y no solo en América Latina, en Europa, en China, donde también he estado, están cada vez más atentos a la presencia del papado y cómo juega el papado en esos lugares. Entonces, la idea, ahora ya como sociólogo, es Iglesia Católica puede compensar que ciertos fieles pasen a otros cultos porque logra en el Estado tener mayor reconocimiento. En Argentina también se está discutiendo una ley de libertad religiosa, que sería interesante porque va en la discusión de todos estos temas. Si queremos leyes más ligadas a los grupos religiosos, si queremos vivir en estados laicos donde haya separación y si queremos respetar la libertad de conciencia de las personas que no lo son. Creo que en eso va los viajes del Papa en ese sentido. No va a haber tema que él trate que diga que la Iglesia Católica tiene que estar presente en la paz, en la ecología, en los desplazados, en el diálogo, en la lucha por la vida. Bueno, es ahí lo que las iglesias, en este caso la católica, trata de hacer. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación y será hasta la próxima. Nosotros nos estamos yendo al primer corte. Estamos hasta las 2 de la tarde. Quédese ahí. En instantes, la Amazonia en riesgo. La justicia brasileña obligó al gobierno a dar marcha atrás con un decreto que abría la puerta a la explotación minera en la zona. Y además, Hezbollah, una fuerza regional, con participación creciente en los conflictos que vive Medio Oriente, en su accionar, la organización yiita trasciende las fronteras del Líbano. Los detalles luego de la pausa en Televisión Pública Argentina Noticias Internacional con Inde Pomeráñez y equipo. Ya volvemos.